també vull fer una referència a l'hora de concluir a la compareixença de, en el judici d'un club. Un club que ha anat per lliure, ha comparegut com a acusació particular i un club que diu que se sent perjudicat esportivament. Aquest club és el Real Madrid el que ha comparegut. Un club que tots sabeu que ha estat afavorit per decisions arbitrals històricament i en l'actualitat. Per les raons que sigui, però ha estat, i ho sabem tots, afavorit per les decisions arbitrals. Un club que s'ha considerat a l'equip del règim. El gran estadio va a abrir sus puertas, pero antes, sobre su verde césped, el obispo auxiliar de Barcelona, doctor Jubany, oficiará la Santa Misa con el acto religioso que es vivo sentimiento de espiritualidad en la hora de rendir homenaje a la obra humana. El ministro secretario general del movimiento, don José Solís Ruiz, inaugurará en nombre del jefe del Estado el estadio del Club de Fútbol Barcelona. Acompaña al señor ministro el delegado nacional de Educación Física y Deportes, señor Elola. Sensacional sinfonía de colores en la que se advierten profundamente enlazados el azul y grana del histórico club con el rojo y gualda de la bandera española enmarcan el memorable acto. Es entregado a los miembros de la junta directiva para que rindan honor en el momento en que el presidente del Club de Fútbol Barcelona, señor Miró Sanz, alce a lo alto la bandera de España en señal de apertura del terreno de juego, al tiempo que el himno nacional saluda el rojo y gualda de la bandera que une a todos los hombres de España. En 1939, el Real Madrid se encuentra en una situación crítica. La sede social ha desaparecido en un bombardeo. Sus trofeos han sido robados y las gradas del viejo Chamartín se han deshecho para obtener madera. De aquella plantilla solo quedan 5 jugadores. El resto se han exiliado o han sido detenidos por los vencedores. Cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo del régimen, me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice.